¿Cuánto tiempo practicas este deporte? Hace 4 años empecé en el colegio y este año empezamos con la profesora Alba. Me decías el deporte cestoball, ¿no? Sí, cestoball. ¿Deporte poco practicado acá? Sí, es originario de Argentina, pero es muy poco practicado. Bien. Bueno, ¿y qué es lo que te interesó de este deporte? Empezamos a conocer un poquito, por lo menos, acerca de esto. Bueno, después vamos a ver un poco cómo están ustedes jugando y sabemos que hay instancias importantes ahora en estos tiempos. Sí, yo desde muy chiquita jugué básquet y es muy parecido al básquet, entonces como que me gustó bastante desde la primera vez que jugué. Bien. Y bueno, decidiste continuar ahora en este espacio acá del Club Nazareno, ¿no? Sí, sí. Bien. Un grupo que ya está integrado, todas las chicas más o menos empezaron al mismo tiempo, ¿hay chicas nuevas? Hay chicas nuevas, pero la mayoría empezamos a principio de año. Uh-huh. ¿Mucha exigencia, mucha práctica un deporte como este? Sí, bastante, sí. Bueno, chicas, ¿ustedes tuvieron la posibilidad ya de estar compitiendo fuera de Puerto Rico, en otros lugares? Sí, viajamos a Leoni y al Dorado, a una instancia provincial. De la cual sacaron a nosotras tres. Ajá. Para el preseleccionado de Misiones. Ajá. Para jugar el campeonato argentino en Tucumán. Bien, o sea que están en una instancia, digamos, ahora de... ustedes fueron preseleccionadas tres, ¿en qué categorías? Ailén y yo en cadetes y a vos en sub-14. Bien. Bueno, chicas, es importante, supongo, para ustedes porque, bueno, implica un poco también la práctica, el esfuerzo que han tenido aquí en los entrenamientos, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿y cómo se están preparando ahora? ¿Cuál es el compromiso próximo que tienen? Aparte de entrenarnos acá en el club, ahora el sábado vamos a ir a un entrenamiento intensivo en la ciudad del Dorado. Bueno, van ustedes tres, ¿no? Las que fueron preseleccionadas. Sí, sí. Está bien. ¿Ya se tuvieron la posibilidad de conocer a otras chicas que también forman parte de esta preselección, digamos, aquí del equipo de Misiones, o es la primera experiencia que van a tener de conocimiento, digamos, con ellas? Nos conocimos en la provincial, pero no tuvimos la oportunidad de hablar mucho con ellas y relacionarnos. Bien. ¿Acá habitualmente cuántos días a la semana entrenan? Entrenamos los lunes y miércoles, 1 hora cada día. Bien, ¿y quiénes están en la parte de acompañamiento, de entrenamiento, acompañamiento técnico? Está Alba. Ajá. Y su marido Luis.